La Secretaría de Salud Municipal, Acciones Colectivas de la S. Pasto Salud y varias entidades lideraron el segundo evento denominado Pies en la Calle, Corazón en el Cielo, para brindar una oportunidad a más de 270 habitantes de calle que llegaron hasta la Plaza del Carnaval y quienes recibieron atención esencial en medicina y necesidades básicas insatisfechas. En ese sentido, desde el sector salud es importante para nosotros poder hacer una serie de tamizajes, diagnóstico precoz frente a eventos que perfectamente pueden ser prevenibles, tratables y evitar la vulneración del derecho a la vida, digámoslo así, con estos habitantes. Es así que, por ejemplo, se está tratando de trabajar en detectar oportunamente problemáticas como tuberculosis, VIH y SIDA. La idea es poder bajar los umbrales y atender a la población vulnerable que habita en calle en temas de salud, recreación y poder ofertarles servicios que van relacionados con su salud en general. En la jornada, el Centro de Escucha Ambulatorio atendió a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas o situaciones de afectación a su salud mental. De igual manera, en el área social se les entregó la oportunidad de un baño, corte de cabello, alimentación y ropa limpia.